hacen en Navidad. A comer una comida de familia. Comer, comer. ¿Está en la lista? Sí, está. Y dice cena en familia. Y es el primer lugar con 35. Así que nos vamos con los mentiras. Ahora sí tienen la oportunidad de, por lo menos, sumar en este juego y poder tener la oportunidad de ganar al menos un punto y no irse tan avergonzado. Vamos a ver, Chalillo. Ajá. Actividades comunes en Navidad. Nos faltan tres puntas por responder. Regalarle regalo a la familia. ¿La regalo está en la lista? ¡Sí, está! El señor me está ayudando. Bien, Chalillo. Ok, está en el cuarto lugar con 11 puntos. Vamos a ver, el charro, una actividad más común en Navidad. Reventar cohetes. ¿Reventar cohetes está? Sí, está con 24 puntos, posición número 2. Y nos falta nada más una respuesta posible. Actividad más común en Navidad. Chupar, ¿está? ¡Sí, está! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. Vamos a llamar a Chalillo y a la Recia y decimos a jugar. Saludos. Ok. Vamos a ver. Segunda pregunta de esta tercera ronda. La pregunta es: ¿qué acento extranjero consideras más sexy? ¿Y quién presionó primero? Según nuestro monitor, fue la familia Barrientos. Así que pasamos a preguntarle, según usted, ¿qué acento extranjero le parece más sexy? Algo que le encanta, que dice: ay, solo con el acento me conquistó este papazote o esta mamazota, qué rico le escucha. No, obviamente no es saboreño, porque, pues sí, el castoreño es más hincho que hincho, pero... Ajá, dígame, ¿qué acento extranjero, del extranjero, de los... por si no entiende, extranjero de otro país que no sea El Salvador? Colombia o... Sí, uno nada más, ajá, uno Colombia. Nada más. ¿El acento colombiano a usted le parece súper sexy? Sí, para mí sí. Ok, entonces ella dice que es colombiano y está... Sí, está en la quinta posición con 19... ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? Tercera posición. Y dígale a los 100 salvadoreños que... A los 100 salvadoreños que encuestamos, pregúntele por qué ellos no eligieron el colombiano. Pero vamos ahora con Chalillo. Usted tiene la oportunidad de decirme... Dígame. ¿Qué acento le parece así como...? Algo que... Ah, los Estados Unidos me gusta. ¿El acento americano? Sí. El acento porque americano. Yo quiero aprender a hablar en inglés y no puedo nada. Vaya, Chalillo, déjeme decirle que ese es un idioma, no es un acento. Pero bien, según dice él, el americano. Pero bien, los americanos tienen su acento, compré. Sí. Yo querré correr aquí en la playa Tunco. Sí. Yo querré ir. A usted eso. Entonces, ajá, hola. O sea que si viene un gringo y le dice tú querer coger conmigo, ¿qué le diría a usted? Usted le diría coger. Usted le diría okay, yes. Y se va con él. Okay. Vaya, entonces él dijo que el americano está en la lista. No, porque los salvadoreños el acento americano no les parece sexy. ¿Cómo le dice sapo? Vaya, entonces, vamos a ver, nos vamos por lo tanto a jugar con la familia Barrientos y vamos a ver si ellos logran resolver estas cinco respuestas que estamos buscando en esta respuesta. Vamos a ver un acento sexy que a usted le parezca, ay, me muero con esta. El acento mexicano. ¿Qué hora, güey? Órale, güey. O sea que... Mexicano, digo. O sea que si viene un mexicano y te dice, órale, güey, vamos al motel, ¿qué le diría? Y te diga, no manches, qué fácil eres, no manches. ¿Eso te parece sexy? No manches, qué peluda la tienes. Hoja y todo. ¿Sí? Vaya, entonces para ella es mexicano y... No, los salvadoreños dijeron que el acento mexicano no le aparece algo sexy. Así que acumulan el primer strike. Vamos a ver usted, que ha salido a todas partes del mundo y ha escuchado diferentes acentos. ¿Qué me diría? O sea, cuando yo digo que ha salido es volando por la escoba de bruja.
y dígame un acento que le ha parecido sexy, que le ha parecido atractivo, que con eso un hombre. Ay, papacito, oro por el acento, te quiero. Pero de aquí de Salvador no. Ay, ya fuera. Dale, todavía no ha respondido. Un poquito más fuerte, por favor. No le dije cualquier acento. Pero un acento. Vaya, cuando yo diga la pregunta, empieza el tiempo ya. ¿Qué acento extranjero considera sexy? Carlita, te ves mamacita. Dígale, Lipe, explíquele. Aquí con la familia Mengíbar, por favor. Familia Mengíbar, yo creo que los parientes le están regalando este punto para no dejarlo avergonzado. Eso es lo que siento yo. Y queda cuatro respuestas que estamos buscando y llevan dos strikes. Ahora sí están dando vergüenza a ustedes. Vamos a ver, Jackson, ¿qué acento extranjero consideras sexy? Portugués. 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 Vamos a ver, ¿están listos el portugués? No, el portugués ni siquiera es tan común acá en Zapopan que venga mucho extranjero. Así que lamentablemente se van con tercer strike y ustedes tienen la oportunidad de decirme cuatro acentos que los zapopeños consideran sexy, provocativos, atractivos, así como ay, solo con escucharte, mi amor. Y vamos a ver, ¿qué hubiese referido usted, Cooper? Brasileño. ¿Usted? Las españolas. Español. ¿Usted? España. Español. Vamos a ver. ¿Ustedes, chicas, qué acento les aparece? ¡Tía! ¡Chileno! ¿Francés? Dominicano. ¡Che, tío! ¡Lo argentino! ¡Argentino! ¡Che, argentino, boludo! Vamos a ver, ¿por allá qué dice? ¿Argentino? ¿A puertorriqueño o dominicano? Capitán, no se mueva, capitán. Ok. Vaya pues, capitán. Ah, por allá. ¿Cuál? Colombiana. Ah, pero ya me habían dicho. Ah, ok. Vamos a ver, capitán. Usted tiene la respuesta definitiva. Si ustedes, de esos cuatro que andaban buscando, me dicen por lo menos uno, suma 19 puntos más lo que dijeron y estamos en ronda sencilla, así que todavía. Ajá. Vamos a ver, respuesta definitiva, capitán. Red Dominicana. Dominicana. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Está el dominicano en la lista? ¡No! El que sí estaba en la lista es el que a los salvadoreños le parece más así, más rico, porque hay muchos reggaetoneros. ¿Y estamos hablando de dónde? Puerto Rico, la isla del encanto. ¡Claro! Puerto Rico sí está en la lista. También lo que dijeron por aquí, italiano también está en la lista. Argentino. Francés también está en la lista. Por lo tanto, la familia. ¿Se fue la luz? No, el secreto por nosotros. La familia. No, porque están encendiendo todo esto. No. Qué raro porque se hubiera quedado toda la luz de esta, pero vamos allá a ver. Vaya. No, todas aquellas, ¿ven? O a menos que tengan que... Che, italiano. Y déjame decirles que ustedes lograron acumular... Ustedes fueron. Ahí va, sigo, a ver, ahorita. Ustedes lograron acumular nada más la respuesta que dijo la Recia, que era el colombiano, por lo menos, por lo tanto, el único punto que ustedes lograron de esta ronda fueron nada más y nada menos que 19 puntos. Que es lo que valía la respuesta. Ok. Vamos a la tercera pregunta de esta ronda. Por lo tanto, vamos a llamar a Chancho. El Charro y a la Cebollita. Y decimos, a jugar. Venga, por favor, acá para ver quién presiona primero. Camarógrafo. Y la pregunta dice a continuación. La pregunta es, acción... Ay, se me está durmiendo la... Esta fue en doble, ¿va? No, ponerlo. Sí, correcto. Esta, por ser la tercera ronda de las preguntas, vale en puntos dobles. Así que, listos a responder. Acción que realizan las abuelas para consentir a los nietos. Ahí va. No hay... Ah, es porque se fue al internet. Yo creo, porque... Sí. Pero así en internet no hay servicio. Ya está conectada aquí esta. No, esa no. Esa no. Esa no.
Vaya, pero, público. ¿Cómo está, público? Camarógrafo. Ese público. ¿Qué logró cantar usted? ¿Que el charro presionó primero? Sí, el charro. Así que vamos a empezar a jugar con el charro. Vamos a ver. Acción que realizan las abuelas para consentir a los nietos. Dándole dinero. ¿Está lista? Sí, correcto. Está en la posición número 2 con 26 puntos. Pero estamos buscando la número 1. Que hable más fuerte. Creo que ya se conectó. Presione, que hable como hombre fuerte. Vaya, que hable como... No, todavía no. Que hable como hombre. El internet todavía no ha llegado. Vaya, Dándole dinero. Ok, regalando dinero, la posición número 2. Pero estamos buscando el número 1 para irnos a jugar con la barriga. Entonces nos vamos a quedar aquí con los Benjibar. Vamos a ver. ¿Qué situación o qué acción realizan las abuelas para consentir a los nietos? ¿Tiempo? Consintiéndolo. ¿Están listos a consentirlos? Sí, y es el número 4. Los dejan hacer lo que ellos quieren, los consienten, les aguantan lo que ellos quieren, por lo cual nos vamos a jugar con los Menjibar. Mire, esta familia me está durmiendo, le zapamos una docena de cositas de polvito. Un bu, por favor, para la familia Menjibar. ¿Qué pasa? O sea, están tan decepcionados, Chalillo. No puede estar hablando, Gilo. No, ahorita sí, ellos sí, porque vamos a jugar con ellos. Ahorita sí, pero no afecta nada. Vaya, vamos a ver. Ya puedes hablar ahí. Vaya, vamos a ver, ustedes. ¿Qué pasó? La oportunidad aquí de Cooper. Cooper, acción que realizan las abuelas para consentir a los nietos. Dar regalos, vamos a ver. ¿Está así es de ¿sí o no? Sí, está en la posición número 5 con 8 puntos. Les compran regalos o cosas. Vamos a ver. Para usted, capitán, ¿qué acción realizan los abuelos?